Con nosotros puede usted hacerse inmensamente rico o morir. Escoja. Maestro. El profesor Fuentes está paralítico. No puede hablar. Descubrió cierta fórmula para fabricar drogas heroicas en forma sintética. Desde que la cometió la parálisis, no hemos podido llevar a la práctica su experimento. Lo hemos traído a usted para que intente descifrar esa fórmula. Si fracasa, correrá la misma suerte de otros colegas suyos. Puede usted adelantar el final que me espera. Por mi parte, la fórmula del maestro quedará inédita. Preséntenlo al hombre de los ojos amarillos. Se añade a la cadena de ataques que ha venido haciendo ese monstruo invisible a quien la opinión pública se indica con el nombre de la mano negra. Esta vez le ha tocado al eminente químico Edgar Smith, cuyo cuerpo fue encontrado esta madrugada en una calle solitaria. La policía nada ha podido hacer por evitar esta serie de atentados. La ley de probabilidades indica que mano negra debe tener una lista de presuntas víctimas a las que irá destruyendo. Deben ser los mismos hombres de ciencia los que se unan para defenderse. ¿Hasta cuándo seguirá esta serie? Eso por hoy, Margarita. Descanse. No, doctor, no se preocupe. ¿Y cómo evitarlo? Ya sabe usted cuánto la quiero. No insista, doctor. Habíamos quedado a seguir trabajando hasta encontrar el procedimiento de elaboración de la fórmula de mi padre. Más adelante quizá podamos hablar de eso. Pero es que ese secreto desapareció con su padre en el hundimiento del Oceánico. Sí, pero no debo darle por vencida. El mundo debe saber que el doctor Fuentes descubrió una fórmula para elaborar drogas sintéticas. Tengo que encontrar la solución. Es una promesa que me hice. Ojalá. Doctor, las visitas que esperaba llegarán dentro de unos minutos. Está bien, hijos.
sabía que mandé llamar a sus dos mejores amigos para que la auxilien en su trabajo. No debiste hablarme de ellos. No sabe cuánto lo siento, doctor. Servicio secreto. Nuevas recomendaciones para que proteja mi vida. Tonterías. Bastante hice con aceptar al guardabosque que está allá afuera. Dígame, por favor, ¿dónde hay un teléfono? Soy de las personas que espera al doctor Williams. Ahí estás. ¡Bueno! 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 ¿Qué pasa? ¡Ay, doctor, qué susto me ha dado! ¡Bueno! ¡Está muerto! Qué raro, hace un momento funcionaba. El que está afuera, el que está tirado en el jardín. Cierro la puerta inmediatamente. ¿Qué sucede? Los de la mano negra que están ahí afuera. ¿Cómo? ¿Llamaste a la policía? El teléfono no funciona, yo creo que lo cortaron. ¿Para qué se debe esta alarma? Allá afuera, unos 20 pasos, hay un hombre tendido en el suelo. Apenas pudo prevenirnos acerca de la mano negra. Entonces lo que acabamos de oír es el grito de un hombre. Justamente. El guardabosque, vamos a auxiliarlo. No sale el doctor Williams. Sería peligroso. Deje eso de nuestra cuenta. Doctor Williams, ¿no oyó usted el grito de un hombre? ¡Margarita! Eduardo, Rogelio, ¿pero qué hacen ustedes aquí? Margarita, pero... lamento que la sorpresa que quería darle sea en estas circunstancias. Yo tenía el propósito. ¿Cuáles circunstancias? Los de la mano negra que quieren hacernos una visita. Eduardo. Pero se acaban de atacar al guardabosques. Vienen por usted, doctor Williams. No cabe duda. Es preciso que usted y Margarita se escondan cuanto antes. ¿Escondernos? ¿Pero dónde? En la recámara, doctor. Es lo más seguro que hay en la casa. Vamos, doctor, los muchachos tienen razón. Pero este es absurdo. Lo absurdo que usted quiera, pero no perdamos tiempo. Suban y no salgan hasta que les demos aviso. Por favor, doctor, considere al menos que hay una mujer en peligro. Subamos, doctor. Vete y trae a la policía inmediatamente. ¿Y tú qué vas a hacer? Eso déjalo de mi cuenta. Ándale, apúrate. Pronto, llévenlo al carro. ¿Hay algún sitio por donde yo pueda subir a la azotea sin que me vean? Sí, señor. Hay bastante oscuridad para protegerse. No se mueva de aquí. Cuide esta entrada. En caso de peligro, grite. Sí, señor. ¡Ay, mamacita! ¿Qué pasó? Pues yo no fui, hombre. Pues qué traen. Vamos por el doctor Williams.
ti tampoco. Un encapuchado de negro puso en fuga a los bandidos y no me creen. ¿Un encapuchado? Ay, desgraciada suerte. No, 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 mira, no me hagas caso. Entonces el ataque de la mano negra fue cierto. Cuéntame, cuéntamelo todo. ¿De qué encapuchado hablas? Pues sí, te lo cuento. Mira. La versión de Eduardo es correcta en el fondo. Sé hasta dónde puede mentir o no. Los de la mano negra insistirán en el ataque. Bueno, pero ¿no cree usted que la policía...? Por el momento usemos nuestras propias armas. Son demasiado astutos. Necesito que usted se oculte en un lugar seguro. Tengo lugar, pero ¿cuál es el plan? Despistarlos. Yo iré a los periódicos a decir que usted ha sido secuestrado. Los de la mano negra tratarán de saber si es verdad y caerán en una trampa. Bien, pero... Haga cuanto le digo, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Un estúpido con suerte. Si te encontramos 15 minutos más tarde, ningún antídoto del mundo te hubiera salvado. No pude evitarlo. Siempre me han dado miedo los ojos amarillos. ¿Y para qué gritas, animal? ¿Que no sabes que eso lo enfurece? Menos mal que el doctor Williams no se dio cuenta que eras uno de los nuestros. Te dio por muerto. El jefe. En la madrugada irán a la casa abandonada, que está al otro lado del canal cercano a la casa del doctor Williams. Él irá a refugiarse ahí. Debemos atraparlo a como dé lugar. Recuerden mis instrucciones. Lo necesito vivo. No toleraré ninguna equivocación. La mano negra los saluda. ¡Vamos! Ingeniero químico capaz de llevar a la realidad la famosa fórmula para hacer drogas sintéticas del desaparecido doctor Everardo Fuentes. He seguido la secuela de sus crímenes y descubrí que ahora intenta secuestrar al doctor Williams. Esta noche pude impedirlo. Junto a la casa del doctor hay un canal y cerca una casa abandonada. Es probable que el doctor Williams se esconda en ese caserón tratando de evadir un nuevo ataque de la mano negra. Que venir aquí si el que se va a esconder es usted. Rogelio, ¿dónde está? No sé. Si a ese le encanta hacerse el desaparecido. Yo creo que esas dos habitaciones pueden ser arregladas convenientemente. Shh. Alguien se acerca. Pronto, ahí. Amigo, doctor. ¿Quién es usted? Llámeme simplemente La Sombra. Deje salir a sus amigos. ¡Sobre ellos!
doctor. Avise a sus compañeros que ya pueden salir. La orden del jefe. Vamos, doctor. Pronto, vamos a casa. Yo vine aquí a trabajar. ¡No, a llevar sustos! Espera, ¿qué? ¿Podría reconocer a los que raptaron al doctor Williams? ¡Claro! Son los mismos que vinieron anoche. Una visitadita más y ya los considero como de la familia. Calla, habla en voz baja. Si es por Margarita, no te preocupes, le di un sedante fuerte. No, no es por ella. Ven. Buscan ingenieros químicos para descifrar la fórmula del doctor Fuentes.
Y ahora que acaban de raptar al doctor Williams. Sí, por eso. Sabrán que Margarita es hija del doctor Fuentes y vendrán por ella. Exacto. Lo mejor es irnos de aquí inmediatamente. No seas ingrato. No, tengo otro plan. ¿Vas a dejarme solo otra vez? No tengo más remedio. Necesito consultar los archivos de un buen periódico. Quiero saber todo lo referente al hundimiento del barco en que iba el doctor Fuentes cuando lo dieron por desaparecido. ¿Por qué no te quedas tú y yo hago esa chamba? Parece mentira que tengas miedo. Te juro que es la única verdad de mi vida. Quédate y vigila a Margarita. Al menos déjame los cigarros. Sí, hombre, toma. Conoce la fórmula del doctor Fuentes. La alternativa es esta. O nos ayuda a descifrarla o morirá. La fórmula jamás será descifrada. Sería otra cosa si el doctor Fuentes viviera. Muy bien, doctor Williams. Me alegro que comencemos a entendernos. El doctor Fuentes vive. Imposible. Está en mi poder, pero le aqueja una parálisis total que lo imposibilita para ayudarnos. Quiero verlo antes de decir nada. Llévenlo a que hable con él y déjenlo solos. Vamos. Doctor Fuentes. El trato fue que me dejaran hablar a solas con él. Doctor Fuentes, soy el doctor Williams y estoy resuelto a salvarlo de esta prisión. Tenga confianza. Estamos en manos de un cruel asesino. Su hija Margarita trabaja para mí. Estuvo a punto de caer en sus garras. ¿Cómo? ¿No está usted paralítico? En
entonces finge no hablar ni moverse para no ayudarlos. Doctor Fuentes, no sabe usted la alegría que me da. Pero, doctor, estar así es estar como muerto. El mundo científico lo necesita a usted. ¿Por qué no decirles de una buena vez el secreto de la fórmula y salir libre? Nunca. Se mueva. Soy la sombra, un amigo. No tema. Ya deben haberle hablado de mí. Escuche. No asista a la cita que acaban de darle. Yo iré antes de las 6 al kilómetro 13. Si no es una trampa, regresaré inmediatamente a decírselo. Haga lo que le digo. ¿Quién es usted? ¿Por qué se oculta? Le aseguro que soy un amigo.
bolso pertenece a su hija, doctor Fuentes. Este es el primer aviso para advertirle que de no obtener el procedimiento para fabricar su fórmula, no solamente mataremos al doctor Williams, sino que la persona siguiente en la lista será su hija. En efecto, ese bolso pertenece a su hija Margarita. Ahora también ella está en peligro de muerte. Personalmente a buscarlo. Se trata de un vecino que no tiene teléfono. Está bien, ve y contrátalo para que nos lleve a la ciudad. Como usted guste, señor. Thank you.
muchacha. ¡Pronto! ¡Todos al embarcadero! Sombra se acerca. Perfecto. El plan tuvo éxito. Lo quiero vivo, si es posible. Desaparecido. ¡Disparen! ¡Síganme! ¡Vamos por la muchacha!
narcótico la tendrá dormida escasamente media hora. Hay que darse prisa. Llévela al coche. Se la llevaron los de la mano negra. Pero ándale, vámonos, vámonos, en el camino te contaré. Oye, ¿y tú por qué llegas hasta ahora? Mensaje de X5 para la mano negra. Mensaje de X5 para la mano negra. Los dos jóvenes amigos de la hija del doctor Fuentes viven en apartamentos Lux, interior 24. Repito, apartamentos Lux, interior 24. Ven para que veas en lo que he estado ocupado estas últimas horas. ¿Qué está, Doc? Aquí están las pistas para llegar hasta la mano negra. Y además un buen indicio para creer que el doctor Fuentes no ha muerto. ¡Qué bueno! Esta es la noticia de la desaparición del doctor Fuentes en el hundimiento del Oceanic. Algunas personas dicen haberlo visto en una lancha salvavidas, pero después no se supo más de él.
¿A quién reconoces aquí? Es el tipo que siempre me pega. Aquí dice que este sujeto ha sido detenido varias veces por el contrabando de drogas. Divorciado de la dueña del cabaret Media Luna. Yo conozco ese lugar. Y aquí abajo señala algo para nosotros más importante aún. ¿Qué? Este sujeto trabajó de marinero en el Oceanic. Es decir, en el barco en que iba el doctor Fuentes. ¿Qué te parece? La liga es perfecta. Si trabajó en ese barco, de seguro conoció el paradero del doctor Fuentes. Luego aparece vendiendo drogas. Lo más probable es que el doctor Fuentes esté vivo y bajo la vigilancia de la mano negra. Entonces, investigando el paradero de este tipo, ¿daremos con la guarida de los bandidos? Justo. Esta noche irás al cabaret Media Luna. ¡No seas ingrato! ¡Vas a mandarme a mí solito otra vez de los cocolazos! Guadalajara, 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 Guadalajara. Huele salinca rosa temprana. Ave de cara, pesca del río, son mis palomas, tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada. Que pueblito, tu doloroso cerrito. Dígame, señor. Hace más fresco el dulce tepache para la birria junto al mariachi. Y en los parianes y alfarerías suenan con triste melancolía. De provinciana huele salinca rosa temprana. Ave de cara, pesca del río, son mis palomas, tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada. Perdóneme, ingeniero, pero no lo conozco. ¿A mí?
su marido. ¿A cuál de ellos? He tenido cuatro. Digamos, el de la foto. Supongamos que tengo mala memoria y que no recuerdo nada. ¿Qué haría usted? Es que aquí está escrito que usted estuvo casada con él. Si fuéramos a hacer caso de todo lo que se escribe. No, ¿verdad? Puedo llamar a mi gente para que lo echen a la calle. O invitarlo a tomar un trago. ¿Qué prefiere? Con soda. Con soda para el señor. Tárdate lo más que puedas. Bien. Acompáñanos tú. ¿Cuál van a cantar? Más le vale obedecer. Hay alguien que quiere ver. ¿Con qué derecho? Con este. Magnífico, doctor.
¿Ha salvado usted a su hija? La flecha estaba envenenada. ¡Les odio! ¡Con toda mi alma! ¡Llévenme! ¡Llévenme inmediatamente al laboratorio! ¡Tendrán todo lo que quieran! ¡Todo! Y mi maldición también. ¡Montoneros! ¡Dios mío, ayúdalo, que no me lo vaya a maltratar mucho! ¡Fuera de aquí! ¡Las patrullas están cerca! ¿En qué dirección está colocado este teléfono? ¿De quién es? De este sujeto. Capturándolo, estaremos casi al final de la pista para saber en dónde se oculta la mano negra. No vaya a pedir auxilio a la policía hasta estar seguros del escondite. ¡No hay nadie! Un sujeto llamado Eduardo Mendoza, ingeniero químico, y la sombra acaban de fugarse de aquí. Venían buscando informes del cortado. Están sobre nuestra pista. ¡Alerta! ¡Rogelio! ¿Pero qué te pasa? ¡Ay, ya me lo mataron! ¿Qué tienes? ¿Pues qué te hicieron? ¿Qué te pasó? Todo pasó con gran rapidez. Iba a reunirme contigo en el cabaret. ¿Y? Abrí la puerta y vi a alguien que se me lanzaba encima. Traté de luchar por instinto. Alguien más entró. Me golpearon y caí en el suelo. ¡Montoneros! Todavía recuerdo haberlos visto borrosamente registrarlo todo. Creo que me creyeron muerto. ¿Y tú pudiste hacer algo? Si te lo contara, no me lo ibas a creer, pero mira, aquí te traigo el número del teléfono del cortado. Magnífico. Iré con mis amigos del servicio secreto. Dentro de unas horas sabremos la dirección. ¿Y qué piensas? En algunas coincidencias. Siempre te las arreglas para dejarme solo a la hora de los cocolazos. Sí, ¿eh? ¿Y en qué más? Nada, nada. En que voy sospechando también que esas gentes de la mano negra no nos tienen ningún aprecio. Creo que ahora sí podemos entendernos. ¿No es así? Hasta aquí he cumplido mi palabra de respetarles la vida. Doctor Fuentes, ahora tiene usted muy buenos ayudantes y un plazo de 3 días para entregarme el secreto de la fabricación de su fórmula, o morirán todos. ¿Qué garantía nos da de que saldremos libres si cumplimos? La rendición ha sido incondicional. Yo pongo las condiciones y ustedes las cumplen. Comencemos, doctor William. Es inútil luchar contra este infierno. Es que tengo un plan para escapar de aquí. No digas nada ahora.
Tengan confianza. Pronto saldremos de este lugar. Orden de la comandante. Averigüe dónde está ubicado este teléfono. Compañía telefónica, chequen esta solicitud. Servicio secreto. Dirección del teléfono número 147-904. Sí, un momento. Ya. Del servicio secreto. ¿Y? Ya sé a qué dirección pertenece ese teléfono. ¿Y ahora qué hacemos? Tendremos que actuar por nuestra propia cuenta. Cualquier indiscreción podría causar la muerte de Margarita. ¡Ni Dios lo quiera, inocente criatura! Hasta que no demos con la mano negra, no podremos contar con el apoyo de la policía. En esta dirección está el comienzo de la verdad. Ahora sí de veras va a haber cocolazos. ¡Ave María Purísima! Alerta. El servicio secreto conoce la dirección de ese lugar. La casa estará vigilada de un momento a otro. Levántese. Nos vamos de esta casa ahora mismo. Cambiaremos de lugar por unos cuantos días. Su padre la acompañará. ¿Ves aquella puerta, la del garaje? Sí. Vete y toca. Procura entrar. Sí, hombre, cómo no. Con mucho gusto. ¿Faltaba más? Les llamaría a la policía. Sí, hombre, cómo no. ¡Ay, Diosito!
santo, protégeme. Son muchos, llévate unos cuantos.
Dr. Williams. La conservaré ahí mismo como el mejor de mis trofeos. Caray, no cabe duda que la vida es una novela policiaca. ¿Pero quién iba a pensar que el sirviente del Dr. Williams fuera tan peligroso? Pues más peligrosa que él mismo era la organización que había hecho de la Mano Negra. Una máquina monstruosa que no precisaba jefes para funcionar. Margarita, en cierta ocasión me dijo usted que cuando todo pasara, me contestaría una pregunta que me atreví a hacerle. Bueno, ¿que aquí no se bebe? Sí. Quiero que brindemos por algo. ¿Por qué? Por algo que se llama amistad. Amistad nada más. Puede haber algo mejor que llamarlos eternamente mis amigos. Salud. 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 Doctor. ¿Qué pasa? No sé. No sé cómo preguntarle, pero... A ver, pero lo voy a hacer. Vamos a ver. Ahora que estamos solos, ¿quién es la sombra? ¿Quién es la sombra? La sombra es un héroe, pero un héroe de verdad, de los muchos que hacen falta ahora, de los que luchan por el bien de la ciencia, que es el bien de la humanidad. A nosotros nos defendió contra un asesino, pero así como él, miles y miles de jóvenes científicos los defienden día y noche, metidos en sus laboratorios, ignorados de todo el mundo, descubriendo nuevas fórmulas para un vivir mejor en silencio, como debe ser impartido el bien desde la sombra.